Welcome to the Tech Race. What is an athlete's true physical state before competing? This muscle analysis reveals all. Prior to every important competition, it is crucial to know an athlete's true physical state. This data can help coaches to tailor training sessions according to their needs. By putting athletes through tests such as tensiomyography, dynavision, and densitometry, coaches can achieve a deeper understanding of their condition and detect asymmetries that help anticipate injuries. The Spanish Rhythmic gymnastic team carried out these tests just 2 months before achieving silver at the Olympic Games Rio 2016. Pues es muy difícil saber cómo estamos físicamente, porque bueno, podemos tener nuestras sensaciones, te sientes un día más fatigada, otro día estás mejor, te puede doler cualquier parte del cuerpo, porque en el mundo del deporte de élite siempre hay dolores. At the University of Castilla-La Mancha in Toledo, the Spanish gymnastics team and artistic ice skater Javier Raya are ready to undergo 4 specific tests in preparation for the Olympic Games. Es importante realizar estas pruebas porque tenemos que saber cómo está el deportista a 60 días de los Juegos Olímpicos. Sin estas pruebas es verdad que sería todo mucho más complicado y más peligroso. The first test, called DEXA, indicates the amount of muscle, fat and water contained within the body. Las ventajas en el momento en el que tienes un dato que te ayuda a prevenir una lesión son todas, porque es una información, vamos, súper valiosa. Es saber que un deportista está ya con la luz naranja, ¿no? A punto de ponerse roja. ¿Cómo te queda? ¿Cómo te queda? ¿Qué The next step focuses on the hand-eye coordination of athletes, as well as reaction speed and field of vision, all essential to achieving the most complicated of choreographies. Cualquier deportista siempre quiere llegar a la competición, sea como sea, y además en el mejor estado de forma. Tensiomyography can be applied in training optimization to avoid the negative effects of muscle asymmetry and asynchrony on athlete speed, explosiveness, endurance, and flexibility. Lo que me está dando es cómo está ese músculo en este momento y qué tipo de estrategia tendríamos que trabajar con esa musculatura para que esa musculatura estuviera de manera óptima en los Juegos Olímpicos. Para nosotras, la verdad que el número de horas no varía ahora mismo respecto al que haremos 2 semanas antes de irnos a los Juegos Olímpicos. Finally, the athletes undergo the counter-movement jump test, allowing coaches to see their levels of explosive force. With the counter-movement jump test, we can measure vertical force, velocity, jump height, and power. La gimnasia rítmica es un deporte que requiere muchísima preparación mental, porque en el momento de la competición te enfrentas a un ejercicio que dura 2 minutos y medio, en nuestro caso, y un fallo que cometas no lo puedes arreglar. Rhythmic gymnastics combines elements of dance, ballet, and gymnastics. As a competitive discipline, this sport evolved in the 1940s in the Soviet Union. The Olympic Games Los Angeles 1984 were the first to include an individual all-around competition. Group competition was not incorporated until Atlanta 1996. But during the Olympic Games, not everything comes down to the condition of the body. The mind also plays a crucial role. El estrés competitivo yo lo definiría como el nivel de ansiedad que se genera en el directo, ¿no? En la prueba de competición. Y surge porque realmente te juegas todo en 1 minuto y medio, 2 minutos y medio. No es la preparación física aquello que determina el rendimiento de un deportista. Hay deportistas que su preparación física no es grandiosa, pero es óptima para el deporte que practican. Entonces, pues no se necesita mucho músculo, sino también mucha inteligencia, ¿no? As technology continues to develop, will mind function applied to sport be the next breakthrough?